donde imparte cátedra en distintas carreras y universidades. Su enfoque innovador se refleja en la creación del método Rockstar, una metodología única, transformadora de ideas, personas y organizaciones comunes en Rockstars de la innovación. Con una sólida trayectoria, ha asesorado a más de 150 empresas en la adopción de soluciones disruptivas y tecnológicas. Es también cofundador de Rockstar Travel, agencia de viajes, que invita a las personas a redefinir el concepto de riqueza mediante la exploración del mundo, su cultura y las personas. Como Rockstar de la innovación, su visión disruptiva y capacidad para transformar ideas en acciones concretas lo han posicionado como un referente en su campo. Bienvenido. Enseguida tenemos a Juan Manuel Julián Sobrino Díaz. Gracias. Él cuenta con una licenciatura en Filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de México y licenciatura en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Y eh, tiene varios estudios: una maestría en Mercadotecnia, Universidad Internacional de La Rioja, máster en Negocios Digitales por Next University. Eh, máster en transformación digital y emprendimiento por el Massachusetts Institute of Technology, MIT. En su experiencia ha sido eh, asesor de la Cámara de Diputados del Estado de México en dos ocasiones, asesor en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en dos periodos, asesor del municipio eh, de Toluca en tres administraciones, coordinador del programa de sondeo de opinión pública del Gobierno del Estado de México asesor de la coordinación de evaluación y seguimiento gubernamental, asesor de la Secretaría Técnica de Gabinete del Gobierno del Estado de México, consejero de Capital Semilla de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de México, director de Proyectos Digitales del Gobierno de la República de México, director de la editorial Sinergia, eh, director de la revista El Cartón Praxis y editor de la revista Imagen 2000 y el periódico Tourist Expression. Director Junior Grupo Editorial de Imagen y Poder, CEO de EOS Technology y, a ver si lo pronuncio bien, AI oh, eh, I o IOA, ok, eh, no. Technology. Director de Deep Comunica Comunicación e Itolsa Design, ok. Eh, tiene un amplio. Eh, Abanico de logros y de trayectorias, Pergamino al Mérito a la Juventud 2005, Adolfo López Mateos, de la Ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Premio Nacional de Comunicación 2006, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Nayarit, Premio de Humanidades 2007 de la UEMEX, premio Estatal de la Comunicación, perdón, premio estatal de la Juventud 2005, mérito cívico social entregado por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, Premio Nacional de Pintura Fonatur, Premio Nacional en la propuesta turística Huésped Distinguido y llaves de la ciudad de Cihuatanejo Guerrero, diputado juvenil presidente de la Comunicación de Educación, primer lugar en la vertical de Gobierno Digital Campus Party Guadalajara 2017. Eh, Consejero del, del Consejo Ciudadano de Toluca, miembro honorario del Insigne Colegio de Arquitectos Mexiquenses, ICAM, consejero del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, miembro de Coparmex, Estado de México, expresidente de Empresarios Jóvenes, Consejo Patronal del Estado de México, presidente de Alteya, AC, presidente fundador, Grupo Empresarial Alteya Sinergia, director fundador de DIP Comunicación, doctor honoris causa. Por OMLID University of New York, Presidente de Canagraf, Estado de México 2022-2024, Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas, Secretario Nacional de Canagraf, 2023-2024, Vicepresidente de Comunicación 2024-2025, Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas, es consejero del CCE Estado de México, y Vicepresidente de Comunicación e Imagen. En el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, es premio empresarial del Senado de la República, entregado por el presidente del Senado, Alejandro Armenta. Eh, entre sus publicaciones y medios se encuentran eh, eh, el libro Antes que el Universo se nos caiga, es editor de las revistas Praxis, El Cartón, Arc y Magenta, y es columnista de los periódicos Uno más Uno y Milenio Estado de México. Eh, cuenta con una diversidad de certificaciones y eh, bienvenido, Julián, eh, Juan Manuel, Julián, Sobrino Díaz. Bienvenido. También nos acompaña Carlos de la Peña Jiménez Ofarri, quien es politólogo y administrador público por la UNAM, estudios en historia por la Universidad de Anáhuac. Durante 20 años, funcionario municipal, estatal y federal, de 2013 a la fecha, coordinador administrativo y de finanzas de Grupo Jade, integrado por 11 empresas dedicadas a la obra civil, privada y comercialización. Desde 2017, es presidente de la Asociación Civil Ciudadano Comprometido con Metepec, dedicada entre otros temas al impulso de políticas públicas y privadas encaminadas a la transparencia gubernamental y al impulso de acciones de gobierno abierto. También es miembro de la OGP. Bienvenido. Bien, eh, sin duda estamos acompañados de grandes personajes y justamente el tema que hoy nos toca es cómo el grupo empresarial puede tener una injerencia en la justicia abierta, en la participación ciudadana y cómo es que podemos retomar de alguna manera algunas buenas prácticas, llevarlas precisamente a los gobiernos, pero en este caso el experto no soy yo, así que voy a cederle primero el uso a Diego y nos iremos así enseguida. Les propongo, podamos hacer uso de un espacio de unos 10 minutos y enseguida podemos entrar al diálogo con los jóvenes para saber también qué es lo que hay de interés y precisamente entrar en las prácticas en las que hagamos partícipes a quienes nos acompañan. Y adelante, Diego. Pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy, eh, muy agradecido de, de estar aquí con ustedes y de compartir el panel con eh, empresarios de tan alto rango. Me da muchísimo, muchísimo gusto. Y quiero ser bien bien honesto. Cuando recibí la invitación de parte de mi amigo y hermano Edgar Marín eh, sobre el foro de justicia abierta, eh, dije: Pues toca desempolvar un poquito los, los apuntes del tema de derecho y ponernos a, a revisar, en realidad, eh, cuáles. Se apagó. Eh, ¿Cuál es el verdadero papel que juega el empresariado en este esfuerzo por tener una justicia más abierta, más equitativa eh, para todos como mexicanos? Pero también es cierto que el tema de justicia como acceso, al, eh, acceso a la decisión de un juez si tenemos la razón o no. Se queda, se queda un poquito corto. La verdad es que el tema de, de, de justicia eh, abierta, lo, los empresarios podemos impulsar mucho más eh, el, el gobierno transparente, la justicia, por supuesto, el acceso a capitales, la competitividad, y esto se logra sí y solo sí de la mano del gobierno y por supuesto también de, de las organizaciones de la sociedad civil como, como lo hemos venido impulsando desde hace pues ya muchos años. Eh, cuando hablamos de, de, del tema de justicia abierta, hay grandes, grandes temas a los cuales pone la atención. Eh, si bien es son, hablamos de temas de, de acceso a la información, de protección de datos personales, también hablamos de gobierno corporativo, pero también hablamos de compliance, pero también hablamos de procesos más ágiles y también hablamos de tecnologías emergentes que, que ya están aquí, que cualquiera, cualquier persona en esta sala puede acceder a ello, puede ocupar este tipo de información o de este tipo de plataformas. Y que yo siempre digo que hay dos tipos de personas, ¿no? Los que se resisten al cambio y los que se hacen eh, o, o los que ocupan estas plataformas para hacer y lograr más y más pronto. Eh, y, y hablo de cosas muy simples, ¿no? El blockchain, hablo de la inteligencia artificial, hablo del big data, hablo de, de, de todas estas cosas que están transformando la forma en la que nosotros vemos y hacemos la, la, las cosas. Eh, y por supuesto que definitivamente si logramos ver todas estas tendencias y todas estas herramientas como una oportunidad podemos lograr que México eh, alcance estos niveles de competitividad que tienen otros países eh, y que se pueda reposicionar a nivel mundial como el gigante que es eh, también por supuesto una de las cosas bien bien importantes es el desarrollo empresarial, el desarrollo eh, y el impulso de estas eh, micro, pequeñas y medianas empresas para que se puedan convertir en grandes empresas, que puedan eh, acceder a capitales, que puedan implementar tecnologías y que sean mucho más innovadoras. Todo eso, cuando, cuando ponemos todos esos elementos en una licuadora y además les ponemos, eh, aderezamos la pócima con el hecho de que... Eh, tenemos un gobierno que nos respalde, tenemos acceso a, esta, esta, eh, a la justicia y, y te podemos ver las entrañas de cómo funcionan al día a día las, las, las instituciones, pues entonces podemos tener un país mucho más competitivo, más rico eh, y generar riqueza para todos, eh, generar nuevos empleos, generar nuevas empresas y estar a la vanguardia de lo que sucede en el mundo. Ese sería mi, mi comentario inicial y si me permiten paso el micrófono a la izquierda. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Adelante. Oigan, yo me voy a poner de pie porque la verdad es que son como las 4 de la tarde casi. Yo, más o menos, a esta hora, más bien estoy comiendo. Me imagino que ustedes también, en un día normal, les agradezco que estén aquí. Pero a lo mejor de esta forma lo hacemos un poquito más dinámico, si me lo permiten en, en, eh, nuestros organizadores. Porque si no, la verdad es que yo mismo me voy a sentir ahí como, como un poquito atrapado. Oigan, pues es un reto platicarles sobre este tema, sobre todo ustedes que son tan conocedores de, del tema de justicia. Para mí es un honor estar hoy aquí presente. Como, como bien me presentaron y fue un poquito extenso, voy a tratar. De recortarlo. Mi nombre es Julián Sobrino y de lo que me interesa hoy platicarles es de esta visión que tenemos los empresarios y desde el sector privado, cómo vemos la relación que tiene que haber con el gobierno, con las instituciones, con los tres diferentes niveles de poder y sobre todo estar muy a la vanguardia con lo que está sucediendo día con día. Es para todos de, de completo conocimiento los cambios que tendrá nuestro país en las próximas semanas. El próximo lunes tenemos eh, puente por la llegada de nuestra nueva presidenta, de la primera mujer presidenta. Y sin tratar de meterme en temas políticos, sí quiero meterme en temas administrativos y en temas económicos, empresariales y de orden y organización para todos. Por lo cual, ¿qué les parece si esta participación la hacemos como muy fluida? Además, me doy cuenta que tenemos un público muy heterogéneo, entonces me gustaría como abrir este micrófono en el sentido de también saber ustedes qué opinan y qué les gustaría también que yo les platique en este sentido. A mí me gusta mucho la historia, ¿no? Entonces, creo que quien no conoce su historia no puede entender su presente y no podemos proyectar a futuro. Aunque, si nos vamos a unos temas un poquito eh, más de, de física cuántica, nos daremos cuenta que todos los tiempos, el pasado, el presente y el futuro, se están dando en este mismo momento y en este mismo acto. De tal manera que no podemos entender lo que estamos viviendo si no damos un paso a la historia. Y yo quiero platicar desde los primeros gremios empresariales. ¿Cuándo surgieron los primeros negocios? ¿Quiénes son los primeros empresarios? Pues. Según lo que yo he leído, a lo mejor alguno de ustedes puede eh, aumentarlo o corregirme, en el neolítico, que fue cuando el ser humano empieza a producir ya la agricultura, o sea, que ya no tiene que ser nómada, que ya se puede asentar en un mismo lugar, que puede obtener el fruto de la tierra, pero también regresarlo a ella misma, eh, el hombre necesita empezar a comunicarse y a comerciar entre los diferentes seres humanos. Es ahí donde nace el comercio pero propiamente los gremios feudales en la edad media son los que dan este avance o este brinco impresionante hacia poder generar la administración empresarial que es cuando ya un gremio o diferentes personas que se dedican a algo similar como puede ser si sí, la agricultura la construcción eh, la defensa la, la creación de ropa de textiles etcétera se empiezan a adueñar. ¿no? De los medios sociales, así como decía Carlos Marx, ¿no? o sea, enajenamos la naturaleza para poder tomarla y convertirla en herramientas y en elementos para nuestra propia vida y a partir de ella construir la civilización que hoy tenemos. Las leyes, y, y no le voy a decir, los voy a venir a enseñar de leyes a ustedes, que son los expertos, las leyes inician tal vez o muy probablemente históricamente con el código de Hammurabi. Y sabían que justamente en esta placa del Código de Hammurabi en la ciudad de Ur que fue la primera civilización y la primera forma escrita que tenemos de un lenguaje ya parecía una normatividad para las empresas ustedes a lo mejor se recuerdan mejor pero uno de estos lineamientos del Código de Hammurabi decía si el constructor y estamos con un amigo constructor además con Carlos de la Peña si el constructor qué bueno que ya no aplica este código ¿eh? Que yo sé que en tu empresa esto no sucede, pero decía, si el constructor de una casa, se le cae la casa y la gente que está habitando en ella fallece porque se cae la casa, la pena será la pena de muerte. Para el constructor. ¿no? Fíjense qué fuerte, ¿no? Hoy en día se imaginan lo que hubiera pasado después de los terremotos que, que sufrimos en 2019 y en 1985. Creo que había muchos penados. Creo que la pena moral fue incluso más grande que si nos hubieran penado con el código de Amurabi. Pero quizás esta pequeña regla para el, para el gremio de constructores fue la primera vez que se identificó un reglamento para las empresas o para los gremios. Hoy en día no podemos pensar en una civilización sin los empresarios. Los empresarios, las micro, pequeñas y medianas empresas, o sea, estoy excluyendo a grupos como Walmart, Amazon y las grandes transnacionales, las micro, pequeñas y medianas empresas son las que mueven el 98% de la economía del país, los que generan el 95% de los empleos. Entonces, ¿a quién tenemos que voltear a ver? A los grandes empresarios, claro, pero también, y es muy importante que volteemos a ver como sociedad, a los micro, pequeños y medianos empresarios. ¿Y qué creen? Que ahí es justo donde la normatividad y las instituciones ponen el ojo. Son a los que más nos observan, a los que más nos castigan si una mota de polvo en un hotel o en un restaurante llegan a encontrar cuando hacen una de sus verificaciones. Eso no lo hacen con los grandes industriales o con los grandes transnacionales. ¿no? ¿Por qué? Porque en esos pequeños eh, multas y en esas pequeñas licencias, también el gobierno se hace de qué? del capital y de los impuestos para poder funcionar. De tal manera que no podemos vivir la sociedad, el gobierno y los empresarios sin esta tricotomía o sin esta alianza que tenemos que establecer. El origen de poder ampliar y aperturar las instituciones, hoy tú me vas diciendo cómo vamos de tiempo, eh? porque si no yo me, me, me sigo, este para poder aperturar las instituciones y que es muy importante para nosotros como empresarios tener un piso justo. Tener una misma línea de partida. A ver, yo les voy a hacer una pregunta y alcen la mano. ¿Quiénes de aquí son empresarios o tienen un negocio? A ver, alcen la mano. Por acá el caballero, uno, dos. Somos poquitos los empresarios aquí, ¿no? Pero, pero qué bueno que lo haya. Ahora, yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Conocen el comercio ambulante, verdad? Digo, pues claro que todos han comprado ahí, los que están allá afuera, seguramente nosotros, ¿no? Pero, ¿quién de ustedes ha comprado una película pirata? Así, ¿no? Así viene la pregunta, que alce la mano. Así, no, no les dé pena, o sea, pues yo en el pasado lo hice también y me arrepiento, pues a lo mejor sí, porque ahora con los streaming ya no son tan necesarias, ¿verdad? Pero lo hemos hecho, ¿no? Eh, tengo el orgullo y el honor también de representar al Patronato Pro centro Histórico de Toluca. Actualmente soy presidente de la Cámara Nacional de Artes Gráficas, que nos dedicamos a todo el tema de imagen, comunicación, diseño, publicidad, impresos, libros, revistas espectaculares, todo lo que tenga que ver con imagen, con impresos, con diseño, etcétera, ahí tiene que ver con la Cámara de Artes Gráficas, que es un gremio a final de cuentas. Pero además represento al Patronato Pro centro Histórico de Toluca y uno de nuestros grandes problemas es el ambulantaje. ¿No? Sí, o sea, estas personas que llegan y tienden su cobija y te venden cualquier cantidad de cosas chinas que se encontraron y te las comercian. Yo les preguntaría a ustedes: ¿eso consideran ustedes que es comercio? ¿Quién dice que sí, quién dice que no? ¿Quién dice que es comercio eso? Sí, es comercio. Informal, pero es comercio. Ahora, ¿eso nos ayuda como sociedad, el comerciante informal? A ver, ¿le ayuda a él a su economía? Porque las chamarras que te vendió, los discos que te vendió o lo que logró vender, pues le ayudó ese día a llevar dinero a su casa. Pero en muchas ocasiones, esos comerciantes ambulantes ni siquiera son los dueños de su, de, de su mercancía, sino son empleados de otros, ¿no? Que también son informales y que no pagan impuestos, y como no pagan impuestos, ese dinero no llega a las arcas de gobierno, y como no llega a las arcas de gobierno, entonces gobierno, aunque está viendo comercio, no está teniendo el recurso suficiente para poder aplicarlo en lo que todos en Toluca y Metepec nos hemos quejado, porque Carlos, que viene de Metepec, no me dejará mentir, que Toluca y Metepec se nos está cayendo, el 85% de la infraestructura vial de estos dos municipios está colapsada por los baches, pero ¿cómo le podemos exigir al gobierno, arréglame el bache si no pagamos impuestos? ¿Cómo le podemos decir al gobierno, arréglame la luminaria si no pagamos impuestos? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes pagan impuestos? Yo ahora sí quiero ver todas las manos levantadas, o la mayoría, ¿no? Digo, de los niños, pues no, pero las hacemos sus papás, ¿no? ¿No? Pues quiero decirles que todos lo pagamos a través del IVA, del ISR, si nos compramos una torta aquí afuera, un vasito de agua, un café, una botella de agua, estamos pagando impuestos, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo estamos haciendo de la manera de una empresa que tiene además que tener todo un sistema para pagar impuestos. ¿Cómo le llamamos los empresarios a este sistema? O Se le ponen nombres gringos, yo soy mercadólogo, soy maestro de mercadotecnia, y le ponemos nombres gringos a todo, espanglishamos todo y le llamamos compliance. ¿No? ¿Qué es el compliance? ¿Alguien ha escuchado hablar del compliance? El compliance resulta que es la solución ante la corrupción que se vive sistemáticamente en nuestro país. En países como Brasil que estaban hundidos por la corrupción, gracias a implementar el compliance, se redujo la corrupción hasta en un 20% en un primer periodo. ¿Qué es esto? Tener todo en orden. A ver, yo tengo una empresa, ¿no? Un puesto de tacos. ¿No? Y lo tengo y pago impuestos y pago por el anuncio que tengo y le pago a mi gente, y los tengo en el Seguro Social y la comida que compro tengo la factura, o sea, no son tacos de suaperro, sino sí fui al cosco a comprar la carne ¿no? y las tortillas a la tortillería, etcétera. ¿no? Y tengo todo eso bien registrado y bien administrado. Entonces, viene el verificador, el de, la universidad, el, el de la unidad de verificación administrativa y me dice, a ver, vengo a ver cómo está tu negocio, ¿no? Y empiezo a ver todos mis registros, mis permisos y todo, y tengo todo en forma. ¿Cómo me puede pedir una mordida ahí? Pues lo van a encontrar, ¿eh? O sea, tal vez son muy buenos. decir, ay, mira, este estaba caído, ¿no? Pero, pero es más difícil, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para nosotros como empresarios y como sociedad erradicar la corrupción en esta necesidad que tenemos de relación con el gobierno y con las instituciones? Tener todo en orden, cumplir con nuestras obligaciones. ¿Y qué creen? Cuando uno empieza a cumplir con sus obligaciones, empieza a crecer. Veo muchos estudiantes en el público. ¿Qué pasa cuando dejamos para después una tarea, un trabajo, un ensayo, una entrega? Se nos hace una bola de nieve. Pero si en cambio lo que hacemos es tener todo en orden, tener bien nuestros apuntes, entrar a nuestras clases, hacerlo a tiempo, hacer toda la entrega de lo que necesitamos, pues no tenemos problemas de nada, no tenemos que estar rogando al maestro al final del semestre que nos ponga un décimo más para poder pasar la materia. ¿no? ¿Por qué? Porque organizacionalmente nosotros mismos cumplimos con lo que teníamos que cumplir. Luego entonces… Y la pregunta del foro es, además quiero que le demos un aplauso a, a mi querido amigo maestro Edgar Marín por la organización de este foro, que creo que es muy valiosa y muy necesaria. Muchas felicidades, maestro, y a todos los organizadores. Para mí es un honor estar aquí y ojalá que me vuelvan a invitar. Me encanta platicar con un público además tan participativo, tan inteligente y tan capaz como el que, como el que hoy estamos entablando esta amistad, porque yo quiero que le entablemos de esta manera. Eh, ¿Qué es lo que necesitamos hacer con las instituciones? Justamente eso que estamos haciendo ahorita. A ver, yo represento un gremio empresarial. Soy parte del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México. ¿Qué es lo que voy a ir a decirles en la próxima junta del Consejo Coordinador Empresarial? Oigan, el maestro Edgar me invitó a un foro donde estuve con 10.000 personas y platicamos sobre eh, cómo las instituciones públicas y las instituciones se tienen que aperturar al sector empresarial y cómo tiene que ser nuestra relación. Entonces me van a preguntar, ¿y qué te dijeron? ¿Y qué les platicaste? ¿No? Y justamente les voy a llevar esta información. Ya a ese punto, ya lo que están haciendo Edgar y lo que estamos haciendo aquí nosotros es aperturar desde el empresariado y las instituciones una comunicación, un canal de comunicación, un entorno en el cual podemos coexistir y encontrar puntos de sinergia, pero también puntos de choque en los que nos tenemos que apoyar hoy en día además tenemos que estar muy cercanos a los municipios. un empresario que no se lleva bien con el, con el alcalde de su ciudad que no, se, que, que no se relaciona con los diputados que no se relaciona con las instituciones gubernamentales creo que está en un error. uno además de porque no les está vendiendo porque pues también hay que venderles pues de algo vivimos y de algo generamos empleos y riqueza. dos porque además no estamos aportando y les quiero hablar brevemente, no sé cómo ando de tiempo, pero les quiero hablar brevemente de algo que para nosotros los empresarios es muy importante, que se llama la hipoteca social. Hablábamos hace un momento de que, pues, pues quizás todos queremos acceder a, a, a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Como humanidad, ¿no? Y algunos lo hacemos desde el ámbito profesional. Yo lo he hecho. Ahí en mi largo currículum, que, que se me olvidó resumir, una disculpa, este, pues sí he pasado por diferentes espacios gubernamentales y diferentes instituciones en las que me he dado cuenta de lo que carecen y de lo que tenemos que hacer y de cómo uno puede crecer profesionalmente en las instituciones públicas. Y ahora, desde el sector empresarial, también puedo darme cuenta que no todo es ser colaborador, sino también es tener un liderazgo en un gremio o en una institución o en una empresa que te permita generar riqueza y bienestar para las personas que te rodean, ¿no? No es una plática donde los invite a ser emprendedores, pero pues claro que como emprendedor siempre invito a todo el mundo a que emprenda, si no lo haría mal estando además eh, al lado del super rockstar de la innovación Diego López, ¿no? eh, entonces en este tema de emprender, en este tema de innovar, en este tema de generar riqueza y abundancia para todos, porque creo que esa debe ser la filosofía, lo que también tenemos que tener mucha atención es que solo se va a lograr si los que son parte del sector privado y público en esta sala hacemos esa alianza, si nos apoyamos, si dejamos de ver al empresario como el malo de la historia, como el que te explota. Yo abro el Facebook y la verdad hasta siento feo de ver los memes que dicen... Ay, es que mi jefe es así, o es que me hace trabajar de tal a tal hora, o es que esto no me gusta. Bueno, pues si nos quejamos, no construimos. La queja lleva a... a al no crecimiento, ¿no? la queja lleva a la carencia, ¿no? mejor vamos juntos a proponer cómo si sí tienen que ser esos horarios laborales, cómo si sí tienen que ser esos sueldos y salarios a los que queremos, que queremos acceder, cómo vamos a impulsar las empresas y las instituciones en las que somos parte para que puedan ser mejores y nos den una mejor calidad de vida y una mejor calidad de vida laboral, cómo podemos crecer como nación. Creo que este es como el cambio de chip que tenemos que tener en esta innovación. Hablando de innovación, la transformación digital es crucial para todo esto que estamos platicando. Temas como gobierno electrónico, acceso a la información, transparencia de datos. Es lo que nos lleva realmente a la democracia, porque déjenme decirles una cosa: la democracia no solamente la ejercemos cada tres o cuatro años que vamos a votar y tachamos un logotipo y una serie de personas que realmente ni conocemos en las urnas. Conocemos lo que ellos quieran que conozcan, lo que ellos quieren que conozcamos sobre ellos, ¿no? Pero no sabemos si realmente nos están hablando con la verdad. Ahí no solamente radica la democracia. La democracia radica en cada uno de los actos de nuestra vida, en los cuales tomamos decisión por nuestras vidas y por las vidas de las personas que nos rodean. La democracia empieza en nuestra casa, la democracia empieza en nuestra oficina, la democracia empieza en nuestra empresa, empieza en nuestra colonia, en nuestra calle, en nuestra ciudad y evidentemente llega a nuestro país. Eh, quiero agradecerles, quiero dejar tiempo para que haya también una, una intercomunicación y pues me encanta hablar de este tema, seguramente tendremos más oportunidades de seguir platicando. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Funciona. ¿Cómo están? Pues muy buenas tardes. También me voy a parar. Es, para, es lo que no veo y es presentación. No, es por otra cosa. Pero bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi por recibirnos en tu casa. Un saludo al doctor Sodi. De verdad, yo les voy a platicar que conocí al doctor Sodi en estos ejercicios de apertura del poder. Y a mí me encanta que el Poder Judicial se esté abriendo y que sea una. Se los puedo decir fuerte y clarito, de los tres poderes es el poder que es punta de lanza en materia de gobierno abierto, Estado abierto, justicia abierta. Ninguno de los otros tres poderes que tenemos en el Estado de México ha tenido la voluntad de hacerlo, eh, la administración anterior del gobierno del Estado no la tuvo, esta administración la ha estado teniendo con un diálogo franco con el secretario general de Gobierno, pero al final del día un reconocimiento al Poder Judicial del Estado de México, y muchas gracias por abrirnos la puerta. Les voy a platicar unas cosas. Bueno, un, una anécdota, Bueno, un, una recomendación. Ahorita va a estar con ustedes Peter Sharp, no saben quién es, ¿verdad? Ya lo vieron en sus eh, presentaciones. Bueno, él es el papá de la justicia abierta de Latinoamérica. Es uno de los hombres que más sabe del tema. No se lo pierdan, yo tuve la oportunidad de conocerlo en la República Dominicana, en un foro de América Abierta, y seguramente ahora vamos a volver a coincidir en un foro en... En Brasil en diciembre, pero no, no lo pierdan, ¿eh? Peter Sharp es un gran, un gran personaje. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y por invitarnos. Pues yo les vengo a hablar como una doble, eh, de, una, de, una, de una doble situación. Soy empresario, como se los comentaron, pero también soy ciudadano, como todos y cada uno de los que está aquí. Por eso decidimos hacer una acción que se llama Ciudadano Convertido con Metepec. Solo hay dos ciudadanos, solo hay dos tipos de ciudadanos: ciudadanos con cargo y ciudadanos sin cargo. No hay otro. Pero todas y todos somos ciudadanos. Entonces todas y todos tenemos la obligación de participar y poner nuestro granito de arena para dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Y para que estando en este lugar, en este recinto, podamos decir, hice mi parte en la historia para construir un México justo, un México más digno para todas y para todos. Y esa es la labor de los que todos y, todos y cada uno de los que estamos aquí. ¿Podemos empezar, por favor, con la presentación? ¿Le podemos dar clic? ¿Así? ¿O yo le doy? Ahí está, Irene. Bueno, retomando un poco la parte de administración, la diferencia entre administración pública y privada, la tenemos que dejar muy claro. En la administración privada tenemos como objetivo el beneficio económico de los empresarios y de los socios. Es un, es un derecho legítimo que todos los que somos empresarios e invertimos y, como bien lo decías, pagamos impuestos. Tengamos una remuneración económica. Para eso somos empresarios, no por otra cosa. Y administración pública es el objetivo es brindar servicios a la comunidad, que eso es todo lo que hace el gobierno todos los días, o debiera ser, muchos de ellos, pero bueno, todas y cada una de las acciones de gobierno deben estar encaminadas a la comunidad. ¿Sí? Es administrar el recurso en los dos, solo que a muchos se les olvida que de repente esos recursos no son de ellos, el recurso público de quienes del Estado, del pueblo, de todos y cada uno de nosotros, el recurso de la eh, administración privada es de los empresarios y los que trabajan en esas empresas. Entonces, es muy importante y esta parte del ejercicio de justicia abierta y de administración eh, pública abierta y de gobernanza, que es la joya de corona de la administración pública, es esa parte, que sepamos que el recurso público, el recurso que se administran... Por parte de los alcaldes, gobernadores, la presidenta de la República, etcétera, es del pueblo. Entonces nosotros debemos de decir en qué se usa o no se usa, porque al final del día es nuestro recurso. Así como los empresarios decidimos en qué usamos o no nuestros recursos, igual el pueblo debe de decidir qué hace con ese recurso. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la apertura institucional? No sé si alguno de ustedes sepa más o menos, sin que lo lea. ¿No? Bueno, yo no sabía, lo tuve que investigar. Bueno, es implementar acciones tendientes a dar soluciones a temas de interés público, en este ejercicio en particular, con una visión desde el sector empresarial. Entendiendo por interés público lo relacionado con los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial. Como bien se ha mencionado, vamos a hablar ahorita del triángulo virtuoso del desarrollo. No hay más, no hay más fórmulas. Eso es lo que se tiene que hacer para poder desarrollar de una manera correcta una comunidad, un Estado o un país. ¿Le pongo la siguiente, por favor? Bueno, ese es el triángulo virtuoso. Abajo está el sector público, que son los tres órganos de gobierno. ¿Cuáles son los tres órganos de gobierno que tenemos en el país? ¿Quién se lo sabe? ¿Mande? Bueno, otra vez. Ejecutivo. Judicial, tú muy bien, lleva a ser federal, dije yo sé que quiere ser juez federal, pero todavía falta tantito, espérate. Pero bueno, exactamente esos, son, esos tres son. Creo que Somos una república que tiene un poder ejecutivo que reside en el presidente o presidenta. Uno legislativo que reside en nuestros diputados y senadores. Y el judicial que reside en pues dónde estamos? En el Poder Judicial, evidentemente, tanto el federal como el. Bueno. El sector empresarial, que somos muchísimos, muchos los empresarios que hay en el país, y muchos nos critican, como viene señalado, porque de repente dicen que somos los caníbales y que nos llevamos todo el recurso, pero yo a todas esas personas las invito que estén con cualquier empresario eh, tres días antes de una quincena, estamos de acuerdo, cuando de repente te truenas los dedos, porque yo soy muy coloquial hablando y si les, eh, les ofrezco una disculpa, porque no se puede jugar con la panza de la gente. Yo siempre lo he dicho, los primeros que tienen que ganar en una empresa son las personas que más eh, nos fortalecen, que son los que todos los días están chambeando, los que todos los días salen temprano, van a chambear y esperan que cada quincena tener en su tarjeta su recurso para poder llevar la papa a la mesa. ¿Estamos de acuerdo? Por eso trabajamos. Y los empresarios tenemos que encargarnos de que eso sí pase. Y es donde de repente uno dice, híjoles, a veces no es tan justo porque a veces no nos va tan bien en los impuestos, pero tampoco eh, nos podemos quejar porque pues, tan mal no estamos, bien comidos nos vemos, entonces eso está bien. Y el sector de la sociedad civil, que para mí es la columna vertebral, tengo una gran bendición, como les decía, soy empresario y estoy en la, en la, en la sociedad civil y muchos años estuve en el sector gubernamental y esperemos volver a estar. Pero bueno, la sociedad civil son los que tenemos que decidir cuál es nuestro rumbo, Todas las reformas que ustedes ven, todo lo que uno pueda hacer para que el país esté mejor, lo debemos de hacer. Y debemos irnos todos los días en la noche a hacer una retrospección y decir, híjoles, hoy qué hice diferente? ¿Qué hice hoy para que mi país fuera mejor? A mí cuando hoy hoy en la noche, cuando esté platicando conmigo mismo, voy a decir, ok, estuve en un, en un foro compartiendo un poco de lo que podemos este, poder compartir para que todos puedan conocerlo. Y estoy satisfecho, porque hoy hice algo diferente para construir un México diferente. Entonces me voy a ir muy contento. Muchas gracias nuevamente por la invitación. ¿Qué causa si la sociedad civil, el sector público y el sector empresarial nos ponemos de acuerdo? ¿Ustedes qué creen que pase? Es ya uno por uno la participación, ¿eh? No es todos juntos. Bueno, derivado de lo que se te ocurrió, eso dijiste, el desarrollo de las comunidades. Tú muy bien, ¿ok? Porque hay cuatro elementos fundamentales en el gobierno abierto, justicia abierta, Estado abierto, que es muy similar. La transparencia, que es fundamental, la transparencia en el uso de los recursos. Que realmente tengamos gobiernos y tengamos la certidumbre de que nuestros impuestos se están usando de una manera honesta y bien usados. Porque eso nos da tranquilidad, ¿estamos de acuerdo? Te da tranquilidad decir, oye, pues sí pago impuestos, pero tengo calles sin baches. Pago impuestos, pero ¿qué crees? Este, asaltaron a mi primo y a los 30 segundos llegó la patrulla y se llevó al cuateste y sí lo metieron al bote porque se, se llevó un procedimiento adecuado. Ah, ok, entonces eso vale la pena pagar impuestos, no, pues así sí. Y hay que ser transparente en el uso, porque vuelvo a lo que les decía de la administración pública y privada. El, administra el administrador público debe transparentar el uso del recurso para tener certidumbre y ser legítimo ese, ese uso. El segundo, la participación, la participación de todas y de todos, que no nos dé pena levantar la mano, que no nos dé pena levantar la mano, yo, yo estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque yo considero que este, este programa de gobierno no se debe llevar así. O yo considero como sector empresarial que no está correcto lo que están haciendo en este tipo de reglamento para poder abrir una empresa. Que todo el mundo dice que las empresas en... En el Estado de México, en Metepec, en Toluca, en todos lados, dicen: te metes a la plataforma y la abres en cuatro pasos. ¿Eso es cierto? Pues no. No, pero se llenan la boca diciendo que sí es cierto. Y vamos a la siguiente: de ahí viene la innovación. Esta innovación de un gobierno adecuado, de un gobierno digital, de un gobierno cercano a la gente, es lo que necesitamos. No nada más un gobierno que publique en una página de Internet cuáles son los requisitos para. Si ustedes de repente están, y fíjense lo que, lo que es lo canijo, y creo que ahorita Peter va a platicar de esos temas. Si ustedes van en, en, el, en el coche o en el transporte y de repente van platicando de. ¡Oye, qué bonito está lo de la hamburguesa esta de Carl Jr., ya la vieron, sí, buenísima! Llegas a tu casa y de repente estás viendo el Face y te llega publicidad de quién? De hamburguesas. ¿Estamos de acuerdo? Los celulares nos escuchan, la tecnología nos escucha, y eso es real. Entonces, a la hora que uno llega a casa y dice, híjoles, pues ¿cómo se enteraron de que siendo ando con ganas de una hamburguesita? Porque es la innovación, es la tecnología. Y a los tres días, si estás platicando de un banco, de un préstamo, te llega la opción. Y les juro que con una llamada o con un botón, con decir sí, sí quiero, le pones tu CURP, y a los cuatro días te llega una tarjeta. Entonces, eso es implementar la, la, la tecnología. Yo espero que los gobiernos algún día lo entiendan en esa manera y entiendan que se puede hacer, una transmisión de tecnología de lo privado a lo público de una manera honesta, de una manera eficaz y eficiente, y eso evidentemente nos crea un nivel de transparencia inédito. Todavía nunca he visto un gobierno en el mundo que lo haga, pero espero morirme, antes de morirme verlo. Y la colaboración, la colaboración de todas y de todos, si todas y todos no nos ponemos de acuerdo, esto ya, ya valió, como dirían en mi pueblo, hay que ponernos de acuerdo, todas y todos, para dónde quieren que vayamos. Y en eso es bien importante, tenemos que hacer a un lado muchas de nuestras creencias políticas o partidísticas, partidistas más bien, hacer a un lado desconocer, no, no quiere decir desconocer, eh, ya no te conozco, sino de repente quitarnos esa parte de conocimiento negativo que teníamos y estar dispuestos a reaprender. Y en ese momento que nos pongamos todos de acuerdo y si veamos que estos programas están hechos para el bien común, de verdad vamos a caminar completamente diferentes. La participación ciudadana es fundamental en esto. Y no nada más en el tema de la sociedad civil, de levantar la mano, sino también en la sociedad civil en casa, en la escuela, en todos lados, sin ser, yo no soy un tipo tan reactivo, pero sí me gusta ser justo, y decirles, oigan, ¿qué creen? Vamos a echarle ganas juntos. ¿A ti qué te parece esto? A mí me parece que, Carlos, estás mal porque esto, esto y esto, ok, vamos a llegar a una media. Y en llegar a esa media se construyen los grandes proyectos. ¿Le podemos dar a siguiente, por favor? Ok. Con todo lo anterior, nosotros vamos a tener estas principales acciones para fortalecer la apertura institucional. Okay. El primero, les decíamos, acceso a la información real. Una planeación y una toma de decisiones en conjunto, que es fundamental planear, ya sea en lo privado o en lo público, con transparencia. ¿Qué provoca todo esto? La, la, lo que provoca el desarrollo de una comunidad de manera adecuada. Porque hay confianza, certidumbre, y después de que hay confianza y certidumbre, ¿qué viene? La inversión. Dices, sí confío, sé que voy a estar seguro, sé que vamos a estar bien. ¿Saben qué? Como empresario sí invierto. Sí invierto porque también a algunos empresarios les gusta el riesgo, a algunos no tanto. Pero bueno, te gusta el riesgo, no te gusta el riesgo, al final del día tener la certidumbre de que vas a recuperar y vas a hacer algo bueno por tu comunidad, es esencial. La siguiente, por favor. Bueno, la apertura institucional, tanto al interior de las empresas como en el sector gubernamental, se puede identificar como acciones de gobernanza. Aquí tenemos uno de los papás de la gobernanza de América, ahorita lo van a escuchar, donde mediante la colaboración de todas y de todos buscamos darle solución a los problemas públicos. Esto es el resumen de lo que les acabo de decir. Hay que participar, no hay que tener miedo de participar. Una sociedad que no participa está destinada al fracaso al 100%. Todos y cada uno tenemos la oportunidad de participar. Hoy, hoy, hoy tuve la oportunidad de estar en un evento de CONAFE, hace, hoy cumple 53 años de CONAFE. ¿Saben lo que es CONAFE? Bueno, es la Comisión Nacional de Fomento Educativo y son personas que van a todos los eh, pueblos más lejanos y más marginados del país a, a alfabetizar y a dar clases. Está muy fregón. Bueno, y, y, y Berenice Olmos, la titular, dijo una frase que me gustó mucho. Dijo, todas las personas sabemos cosa, algo, sabemos cosas diferentes. Yo les juro que si ustedes, cualquiera de ustedes, me pregunta algo de leyes, cualquiera de ustedes me da la vuelta, porque no sé de leyes, no estudio, no estudio esto, no, no es mi pasión, pero les puedo aportar mucho en otras circunstancias. Entonces, es, a eso se refiere esto, que cada uno pongamos nuestro granito de arena para que nos desarrollemos en conjunto. La siguiente, por favor. Bueno, esa es una frase célebre que me gusta mucho. Recordemos que la mejor versión del ciudadano es trabajando juntas y juntos. Esa es nuestra mejor. Si todos somos ciudadanos, como ya lo platicábamos, nuestra misión es trabajar juntos para el bien común y para un desarrollo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces todos somos ciudadanos con cargo y sin cargo, pero todos somos ciudadanos y ciudadanas. La siguiente, por favor. Esa es la más bonita porque es cuando ya no tengo nada que decir. ¿Eh? Esa es, es más bonita. Pero bueno, muchísimas gracias. Ciudadanos con cargo, ciudadanos sin cargo. Muchísimas gracias, que estén muy bien nuevamente. Estimado amigo, muchas gracias por la invitación. Saludos al doctor Sodi. Que estén muy bien y ánimo, que lo mejor está por venir. Cuídense mucho. Eh, muchas gracias a los tres eh, panelistas que integran el día de hoy eh, este evento. Y justamente acabamos de generar el contexto en el cual está precisamente el diálogo. Y hace ratito voy a retomar unas palabras del de doctor Peter Sharp que dice, justamente, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Alguien recuerda por ahí? ¿No lo recuerdan? nos comunicamos. El lenguaje, precisamente es el lenguaje el cual nos hace humanos, nos permite comunicarnos, nos permite crear cosas. Y hay un discurso que precisamente es el que tenemos aquí y que probablemente eh, no lo hemos visto todavía. ¿Y alguien quisiera compartirnos cuál es ese discurso? A lo mejor es un discurso que está presente en todos nuestros momentos, ahorita en este momento está presente y no nos damos cuenta, pero es un acuerdo el cual todos hemos aceptado como real. Les voy a ayudar un poquito. El dinero. El dinero es precisamente el constructo que tenemos aquí en este diálogo. Y es que los empresarios tienen una doble tarea, que en principio es, sí, aportar eh, un beneficio a la sociedad, dar empleos, pero también tienen un beneficio que es un beneficio que buscamos de manera muy humana, y es generar riqueza, generar una riqueza ya sea para nosotros o para nuestra comunidad. Y en este caso tenemos a tres empresarios, grandes empresarios, quienes de alguna manera nos pueden dar eh, pauta a conocer cuáles son estas actividades que están realizándose. En el entorno empresarial para poder contribuir a construir una participación ciudadana. Aquí les voy a poner el ejemplo porque quiero construir también aquí el contexto para el cual van a venir las preguntas. Amazon, una empresa que seguramente algunos conocen y quien no, a ver, levante la mano. ¿Quién no conoce a Amazon? Nadie. No, no levantaron la mano. Amazon, todo el mundo la conoce. Amazon tiene unas prácticas muy curiosas precisamente para poder lanzar un nuevo producto. Este nuevo producto, primero ellos lo idealizan, hacen un concepto y después mandan a traer a una comunidad de empresarios, a una comunidad de la sociedad civil, a la comunidad no organizada y lo que hacen es preguntarles, oigan, tenemos la intención de sacar este nuevo producto, ¿ustedes qué opinan? Ah, pues es un producto genial, oye, ¿no? Es un producto que creo que no nos funciona. Oye, es un producto que quizás puede funcionar para estas otras aplicaciones. Hace ratito teníamos la conversación precisamente de que algunas de las prácticas que existen dentro del entorno empresarial son muy interesantes para quizás traerlas eh, al entorno de cómo se maneja el gobierno, porque el gobierno hasta cierto momento de la historia ha dicho, yo soy el que tengo la verdad y voy a darte esto porque esto es lo que tú necesitas. Pero en este contexto de justicia abierta lo que estamos buscando es precisamente abrirnos a la comunicación con la ciudadanía para poder entregar mejores servicios para la ciudadanía. Eh, aquí precisamente es donde yo les pongo... Eh, eh, el, el punto, ¿no? el dinero, a dónde lo estamos localizando, dónde lo estamos llevando el dinero. En las empresas, de repente, pues hay muchísima información, ustedes métanse a la Bolsa Mexicana de Valores o a cualquier otro, eh, busquen en Google, reporte financiero de Amazon, lo van a encontrar y va a venir detallado precisamente con toda la información. Pero, eh, ¿qué es lo que se está haciendo con el dinero? Es precisamente lo que nos debería de interesar también en el entorno público, dónde lo estamos llevando y realmente nos está llevando a nosotros a tener más y mejores servicios. Y aquí yo quiero abrir el micrófono para poder también eh, hacer, eh, para poder explotar todo el conocimiento que tienen nuestros ponentes al respecto de las prácticas y eh, a ver, ¿quién, ¿quién quiere animarse a hacer alguna pregunta? Okay. Acuérdense que es justicia abierta, acuérdense que es participación ciudadana, acuérdense que aquí a quienes queremos escuchar es precisamente a todos y a todas ustedes. Hola, buenas tardes. Este, bueno, pues mi pregunta, eh, más que nada, bueno, me presento, me llamo América Ramírez, soy la titular de la Unidad de Transparencia del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. En este sentido me causa un poco de eh, intriga el saber, eh, por ejemplo, en este tema de las empresas, los logos, ¿estos son considerados como un dato personal? Ajá. Lo que pasa es que hemos tenido en estos últimos días algunas este, preguntas, o más bien este, eh, en sainex en este sentido, precisamente preguntando en cuanto a los, a, más bien para las versiones públicas en este sentido. Eh, y nosotros poder hacer una, eh, más bien testar la información de, de una manera correcta. Entonces, mi pregunta sería esa, si los logos de una empresa o de alguna institución que no tiene nada que ver con el sujeto obligado, ¿sería tomado como un eh, dato eh, personal? Eh, no definitivamente no es un dato personal, ya que un dato personal es aquel que te permite individualizar a una, a una persona o, valga la redundancia, a un individuo, ¿no? Y esos datos están relacionados a su, eh, a su nombre, su teléfono, su domicilio, todo esto. Un, eh, una, una marca o un logo permite personalizar o, o identificar específicamente dicho, individualizar los servicios que presta cierta empresa. Entonces, desde ese punto de vista, no. Y por supuesto, es muy interesante porque regularmente en este tema de marcas, se analizan las marcas como un trámite, ¿no? Tienes que tener un trámite para poder registrar, pero también la, la marca registrada forma parte del activo de una empresa. Se aprecia con el... Con el Tiempo y con la exposición de la misma. Entonces, específicamente no, no a la respuesta, a menos que mis compañeros panelistas digan lo contrario, que también les creo, también les creo. Bueno, es un tema muy importante, la transparencia de información, ¿no? Eh, creo que la información es poder y en tanto empoderemos a la población con la transparencia y el acceso a la información, tendremos instituciones más justas, acabaremos con la corrupción y seguramente serán tendientes a, al crecimiento y a la mejora. El tema de los logotipos en específico, el logotipo es la imagen gráfica que representa a una empresa, es, es una imagen comercial, ¿no? Como tal, los logotipos sí se pueden utilizar, ¿no? Sí se pueden plasmar, siempre y cuando se tenga el permiso expreso de la organización o de la empresa para colocar el logotipo en algún eh, espacio publicitario, en alguna imagen, en algún documento o, o hacer uso de él. Como tal, si en algún momento dado les piden el logotipo de sus instituciones, los que representen alguna institución, por ejemplo la del hospital, que, que a través de un SIMEX o de una solicitud de transparencia te pidan el logotipo de la institución, no es necesario ni es correcto enviárselos, porque pertenecen a un manual de identidad que la institución tiene para sí y para el uso y explotación de la propia institución. Si en cambio lo que te dicen es, eh, oye, ¿quiénes son las empresas que proveen al hospital de Zumpango y que si nos puedes enviar los logotipos? Creo que no es necesario el logotipo. Lo que están pidiendo realmente pues, es el nombre de la empresa. Si tú les envías el logotipo, lo que estás haciendo es enviarles la razón comercial de la empresa, que a final de cuentas, para temas administrativos y de transparencia. Tampoco es lo correcto porque no necesariamente la empresa se llama igual que la imagen de su logotipo. Por ejemplo, todos hemos visto el ticket del OXO. El OXO no se llama OXO nada más, ¿no? Se tiene un nombre muy largo de cuál es justamente esa tienda en específico. De igual manera, las empresas no es lo mismo su razón social que su nombre comercial o su razón comercial no por lo cual lo correcto en este caso eh, independientemente de que lo revisen con, con alguien experto en temas de transparencia sería enviarles los nombres de las empresas y no los logotipos de las empresas porque ustedes no son los que están capacitados para hacer uso de estos logotipos Gracias. Creo que ahí en esa pregunta tendríamos que hacer un análisis un poquito más detallado de cuáles son los pormenores para poder dar una pregunta muy precisa. Pero eh, justamente eh, agradecemos el, 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 la, la pregunta. Justamente la manera o la dirección hacia donde me gustaría encaminar estos minutos que, que tenemos eh, pendientes es cuáles son estas prácticas que observamos en eh, las empresas que podríamos traer al gobierno para precisamente poder ofrecer estos servicios que reclama la ciudadanía. ¿Qué es lo que hemos observado que ha sido exitoso y que también eh, podamos compartir estas experiencias en las que de alguna manera se ha aplicado la fórmula del éxito, en donde en un caso en particular ha eh, resultado, pero queremos aplicarla, digamos, a rajatabla? Y hacer o forzar precisamente el resultado sin analizar los particulares de una institución. Eh, ¿sí? Oye, pues, es un tema muy interesante, a ese me gustaría abordarlo, si me lo permiten mis compañeros eh, panelistas. Eh, ¿Cómo generar esta relación entre gobierno y lo que hacemos en las empresas? Yo considero que es algo crucial. Eh, cuando entendemos la administración pública con respecto a la administración empresarial, identificamos pros y contras en las diferentes formas de administración. ¿Cuántas veces los que han trabajado o hemos trabajado en gobierno no nos damos cuenta que los procesos son extremadamente lentos, son muy pausados? Ni siquiera sabemos cuáles son los procesos o cuál es la manera de llegar al, del punto A al punto B. Eso es algo que los empresarios tenemos muy bien focalizado. ¿Por qué? Porque sí, para un empresario, tiempo es dinero, porque en una línea de tiempo lo que no logremos producir nos cuesta. ¿Qué nos cuesta? Nos cuestan los salarios, nos cuesta la renta, nos cuestan los insumos que se están caducando, nos cuestan las líneas de producción, nos cuestan las líneas de transporte, por lo cual... La industria y la empresa se han profesionalizado de tal manera que necesitan, en el menor tiempo, lograr el mayor de los activos. De tal manera que para nosotros los empresarios, tiempo es dinero, porque lo tenemos que traducir. Carlos de la Peña platicó algo que es muy cierto en la vida empresarial: de pronto nosotros vemos a los empresarios bajándose de sus cochesotes o decimos, este ya tiene la vida resuelta. Créanme que no es así. ¿No? Hasta los grandes empresarios yo los veo tronándose los dedos días antes de la quincena para poder cumplir con todas sus responsabilidades. ¿no? Cuando uno emprende o es empresario, sobre todo los que les hablaba de los micro, pequeños y medianos, muchas veces somos los primeros en llegar al negocio, a la oficina, al abrir y los últimos en irnos al finalizar la noche. Esto no quiere decir que seamos más competitivos, ¿no? Ahora hay un tema de competitividad. Deberíamos de analizar qué tanta competitividad están teniendo las instituciones públicas con respecto a la competitividad de las empresas. En esta relación, identificar qué procesos clave podemos mejorar. Y aquí viene un tema muy valioso tanto para la industria, el sector empresarial y el sector gubernamental, que es la mejora. ¿no? ¿Qué tanto podemos tener una mejora continua? Gobierno, desde el sexenio de Felipe Calderón, implementó la mejora regulatoria, que son temas de ir mejorando algunos aspectos y generar ciertos manuales de procedimientos que le permitan a la administración pública eh, ser más competitiva con respecto a las necesidades y a la agenda que se tienen los municipios, estados y a nivel nacional. Evidentemente es una visión empresarial que fue llevada del sector empresarial al sector público. ¿En qué tanto nos podemos ayudar? Hay muchas ciudades, sobre todo del Bajío, de nuestro país, como Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, que hemos visto que han tenido un crecimiento exponencial en los últimos 10, 15 años, que otras ciudades, como tristemente lo voy a decir, Toluca no lo hemos tenido. Por qué no se ha tenido ese crecimiento exponencial, quizás por la visión industrial y empresarial que tienen estas zonas y que ha impregnado el sector público con respecto a cómo nosotros en Toluca y Metepec y el Valle de Toluca en general hemos permitido que la forma o el actuar de las empresas permee la administración pública. ¿A qué voy en ese sentido? Eh, mientras en el bajío se está viendo esta, este dinamismo económico y este dinamismo empresarial e industrial aplicando procesos y gerentes de ciudades, ¿no? Los famosos city managers, que son esas personas que a través de un instituto municipal de planeación identifican qué es lo mejor para los municipios, cómo se puede administrar mejor el municipio y dejan en el alcalde la imagen para lo que fue electo. O sea, también seamos francos, el alcalde no tiene que ser el mejor en construcción, en servicios, el alcalde fue electo porque hablaba bonito porque era carismático, no hablo de un alcalde en específico, hablo de muchos, y tendrá algunas virtudes de administración. Por eso las administraciones públicas tienen un gabinete con gente experta que se dedica justamente a cada una de las cosas. En tanto el alcalde entienda que tiene que dejar a los expertos hacer su trabajo y él hacer el suyo, que es dar el grito el 15 de septiembre, que es organizar un grupo de personas, que es tener el liderazgo para poder atender las necesidades del municipio. ¿Y por qué hablo tanto del municipio? Porque ahí nace la gobernabilidad en México. La primera. Eh, eh, la primera cara que vemos los mexicanos de gobierno es el municipio, no es el Poder Judicial, no es el Poder Legislativo, no es a la gobernadora, es al presidente municipal a través de la gente que eligió en su gabinete, a los representantes que tienen el cabildo y a los empleados que estos a su vez seleccionaron para que sean el bombero el policía, la persona que está en, en servicios públicos, etcétera, no los que están en los diferentes eh, eh, módulos de atención ciudadana, como pueden ser catastro, eh, levantamiento de licencias para el tema de los empresarios, atención ciudadana, etcétera. Entonces, claro, que en la medida en que los gobiernos entiendan que deben de aprender de la forma en la que la industria y la empresa se manejan con esos procesos de calidad. Hoy en la mañana me reuní con el Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas, no sé si lo ubican, son, son esos que sacan sus comerciales a cada rato en la televisión y, y, y se unen para poner parabuses y demás con temas sociales, porque estamos impulsando desde el Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional la certificación de calidad, el Premio Nacional de Calidad para la industria y la empresa a nivel nacional. ¿Qué es esto? Motivar a industriales y empresarios a tener mejores prácticas, a tener prácticas más efectivas, a profesionalizarse, a hacer transformaciones hacia el seno y, e internamente que les permitan brindar un mejor servicio y ser más competitivos. El gran reto que tenemos en México es la competitividad. Con respecto a otros países, somos uno de los países que más tiempo trabajamos, pero que menos resultados tenemos en comparación con otras naciones. En México se están trabajando aproximadamente 60 horas hombre a la semana. Lo lógico debería de ser 40. El gobierno dijo que ahora vamos a trabajar 30, si no me equivoco, si alguien me quiere corregir. Ahora díganme, si en 60 horas no éramos competitivos, ¿cómo vamos a lograr en 30 horas tener la misma competitividad que teníamos en las 60? Tenemos que hacer cambios, tenemos que reestructurarnos. Yo como empresario se los digo, a mí de nada me sirve. Tener un colaborador sentado 10 horas en la oficina viendo el Facebook y trabajando 10 minutos. Prefiero que esos 10 minutos los trabaje bien y pagarle por los 10 minutos que trabajó. No es el tiempo, sino lo que podemos generar. En una línea de tiempo, los gobiernos lo que tienen que identificar es lo que están dejando de generar y el tiempo que están perdiendo. ¿Cómo se está traduciendo ese tiempo? Sueldos de personas que realmente no están trabajando. El sindicalismo en México que tiene que evolucionar necesariamente para hacer un sindicalismo efectivo que proteja al trabajador, pero que no proteja al que no quiere trabajar. ¿no? Y eso en el sector industrial y empresarial lo entendemos perfectamente. Gracias. Yo solo quiero abonar a los comentarios de mi amigo y Presidente. Eh, coincido plenamente. Eh, una de las cuestiones críticas en cualquier organización es el desarrollo del talento humano. Si no tenemos gente profesional, gente capacitada, con todas las, eh, bueno, yo siempre le digo que son las actitudes y las aptitudes necesarias para ocupar ese cargo, la, la, la organización se nos va a caer a pedazos. ¿no? El siguiente gran punto para mí es tener procesos bien claros, clarísimos, porque entre más eh, claros tengamos esos procesos, más calidad va a tener nuestro producto o servicio. Yo creo que eso es una de las mejores prácticas en, en cualquier empresa. Y entonces, cuando tenemos calidad en nuestro producto, podemos salir al mercado a competir y entonces generar riqueza. Esa es básicamente la, la lógica de, de cualquier empresa. Eh, ¿Es algo necesario enfocarnos en el desarrollo de, de las competencias? Pues por supuesto. Por eso eh, nos estamos peleando en México, o nos peleamos en México, por todo este tema de la reforma judicial, justo porque se quita esa... Eh, ese servicio profesional de carrera, o sea, deja en un segundo eh, término. Y eso es precisamente lo que nos da a todos una certeza de que lo que estamos eh, demandando, de lo que estamos comprando, de los que estamos consumiendo, tiene la calidad necesaria. Creo que esa es el, el, el primer la primera mejor práctica que debemos de tener, implementar este servicio de carrera en, en todas las áreas de, de, del gobierno y en los tres niveles de gobierno, ¿no? municipal, federal eh, y estatal. La sociedad civil no se puede quedar atrás, ¿verdad? Bueno, este, ¿por qué esta, este desarrollo en el Bajío que, que está comentando Julián? Está muy fácil, porque la sociedad civil participa. Son comunidades que son más participativas que nosotros. si sí quieren y si sí les importa un poquito para dónde vamos. Y sí les puedo decir que en, en Guanajuato existe un centro de planeación que llegue cualquier alcalde de cualquier partido político la política de desarrollo urbano y desarrollo económico no se mueve, porque ¿quién la impulsó? La sociedad civil. Recuerden que la sociedad civil es muy poderosa, ¿eh? Somos muy poderosos cuando nos ponemos de acuerdo, por eso el llamado a ponernos de acuerdo en cosas positivas. Y hay algo que, el que la principal fortaleza del gobierno, ¿cuál es? La falta de transparencia. Si no tenemos un gobierno transparente, si no tenemos un gobierno que sea legítimo, y que, y que sus decisiones sean legítimas, es un gobierno que va a ser para nosotros un gran enemigo. Pero un gobierno que es legítimo, que nos pregunta, que nos toma en cuenta, que vamos de la mano y que realmente construye con nosotros, va a ser un, un, un gobierno indestructible. Y esa parte es bien importante, no la debemos de, de saber. Muchos de los eh, gobiernos le tienen miedo a la innovación. ¿Por qué? Porque la innovación va de la mano de la transparencia y no quieren ser transparentes, quieren seguir siendo las mismas personas de siempre, con la misma corrupción de siempre y poder hacer las mismas mañas de siempre. Y eso debemos de acabarlo. Y una forma importante para acabarlo es ponernos de acuerdo y otra forma importante de acabarlo es que la innovación y la tecnología sea una columna vertebral de las políticas gubernamentales, no que el jefe de informática sea el que llames para cuando se acabó el tóner o el que llames porque la impresora se descompuso. Y oye, trae tal de informática, por eso, no, eso pasa. La columna vertebral de un gobierno, si lo toma en cuenta con participación ciudadana e innovación, va a ser un gran gobierno. Y eso creo que es lo que nos hace falta, eh, no solo en este país, sino en todos lados. Muchas gracias. Eh, sin duda podríamos quedarnos hablando mucho tiempo al respecto de este tema eh, relacionado al mundo empresarial, a su vinculación con el gobierno y cómo podemos eh, trabajar de manera conjunta para poder generar riqueza, buenos servicios y una comunidad eh, conocedora y participativa. Ya dijimos algunas de las prácticas, que sería eh, la carrera que, que comenta. Diego, la competitividad que comenta eh, eh, Julián y eh, precisamente la construcción eh, de la que habla también eh, perdón, Carlos. 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 Eh, bueno, a mí no me resta más que agradecerles a todos eh, por su atención, eh, a nuestros panelistas por estar presentes el día de hoy y por traer también este tema tan interesante y a nuestros organizadores también por abrir este espacio para poder eh, entrar en diálogo con todos, todas y todos ustedes. Eh, muchas gracias y eh, pasamos a la entrega de reconocimientos. Participación. Del sector empresarial para el fortalecimiento de la apertura institucional. Vamos a pedirles por favor a nuestros panelistas tan amables de ponerse de pie. Y nuestro subdirector de datos personales del Poder Judicial del Estado de México, licenciado Moisés Israel Calvo, hace entrega de este merecido reconocimiento a nuestros panelistas. Un aplauso muy fuerte, por favor, para el licenciado Diego López Guerrero Echavarría, que recibe este reconocimiento. De la misma manera, le solicitamos, licenciado, haga entrega de este reconocimiento al licenciado Julián Sobrino Díaz, que recibe con un fuerte aplauso de todos ustedes, y al maestro Carlos de la Peña. Por favor, también se le hace entrega con un fuerte aplauso y el agradecimiento de todos nosotros por este, por este interesante panel. Bueno, pues ahora le solicitamos, por favor, al maestro José Edgar Marín Pérez, titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de México, sea tan amable de entregar un agradecimiento, por favor, al licenciado Moisés Israel Calvo Gallegos, quien fue el moderador de este panel. Muchas gracias, les invitamos a no moverse de su lugar, estamos ya en la última actividad de este día. Eh.